Ahí está. Genial. Arrancamos entonces con el desarrollo de los ejercicios ya correspondientes al tema de armadura. Si bien era lo último que nos quedaba pendiente, entonces vamos a estar desarrollando. Yo voy a ir explicando, digamos, algunas ideas o algunos pasos que considero que son, digamos, de suma importancia realizarlos primero antes de, no sé, llegar a un planteamiento ya profundo del ejercicio, antes de llegar a plantear todas las ecuaciones necesarias. ¿Ok? Vamos a leer el ejercicio y les voy a ir explicando sobre este ejemplo, por ejemplo. Dice lo siguiente: determine la fuerza en cada elemento de la armadura Howie para techo que se muestra en la figura. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. ¿Ok? Entonces, en general, este es el ejercicio clásico, ¿verdad? Sea una armadura con una serie de cargas, también pide no solamente determinar la fuerza en cada barra, sino determinar si es una fuerza de tracción o una fuerza de compresión. Ok. Genial. Una de las primeras cosas que tendríamos que desarrollar o que realizar, no importa la forma, la estructura de la armadura, etcétera, es evidentemente el cálculo de reacciones. ¿Ok? Si bien no es estrictamente necesario hacer el cálculo de reacciones a buenas a primeras o como primer paso, de repente nos puede llegar a facilitar la vida. Entonces, no siempre va a ser el primer paso, pero nunca está de más tener ya de entrada algunos datos. Entonces, yo diría que sí, vale la pena calcularlos de entrada. Entonces, en este caso me tengo que fijar en A, tengo una vinculación de primer género. Eso significa que voy a tener tan solo una reacción. En este caso, tengo una reacción en A de forma vertical. Aquí aparece AI. En H tengo una vinculación de segundo género, entonces aparece HI y H sub X. ¿Ok? De entrada me puedo fijar que todas las cargas en este caso son verticales, por lo tanto que no hay ninguna fuerza horizontal. Eso quiere decir que HX no le equilibra a nadie porque no hay componentes horizontales, por lo tanto termina siendo cero. Entonces yo de entrada ya puedo poner HX igual a cero o directamente no pongo HX. ¿Ok? Entonces directamente yo ya sé que HX es cero. Entonces nada hace falta. Lo siguiente que de repente vale la pena identificar. Lo siguiente es identificar, por ejemplo, si la estructura puede ser o es simétrica. En este caso, me doy cuenta, la estructura evidentemente es simétrica, ¿verdad? Y es simétrica respecto a un eje que pasa por aquí. Pasa por DE. Simétrica respecto a este eje. Salió muy inclinado, así que voy a borrar. ¿Ok? Simétrica respecto a este eje. Quiere decir que el lado izquierdo o el ala izquierda es exactamente igual al ala derecha. Ahora, cuando me refiero a simétrica, estructura simétrica, hago referencia no solamente a la disposición de las barras, no solamente a la disposición de vinculaciones, también a la disposición de cargas. Entonces, en este caso, ¿es simétrica respecto a las barras? Sí. ¿Respecto a la disposición de vinculaciones? Sí. Porque HX es cero, entonces son iguales.
Y respecto a las cargas, también. Entonces, cuando tengo todas esas simetrías, me voy a dar cuenta que las reacciones H y AI van a terminar siendo iguales. Y al ser iguales, esas reacciones van a ser igual a la suma de todas las cargas dividido 2. Ahora, eso es cuando tengo una situación como esta, donde evidentemente todo es simétrico. Ahora, puedo tener el caso en el que esta última reacción, en vez de ser 300, por ejemplo, pasa a ser 1300. Ahí la estructura sigue siendo simétrica respecto a la disposición de barras, respecto a la disposición de vinculaciones, pero ya no es simétrica respecto a la disposición de cargas. Entonces, en este caso, AI y HI ya no van a ser iguales. Porque las cargas son ya no simétricas. Entonces, en ese caso, lo que tendría que hacer es resolver esta estructura como si fuese un todo, como si fuese un único cuerpo. Y el procedimiento general sería hacer sumatoria de momentos respecto a algún apoyo, por ejemplo, A, y luego una sumatoria de fuerzas en general. Al hacer el momento respecto a A, voy a tener la carga de 600 por 8, 600 por 8, 600 por 8 y 300 por no sé cuánta la distancia. 32. Voy a ir colocando. Voy a tener menos 600 por 8. Luego la otra carga de 600 es por 16. La otra carga de 600 es por 24. Y la carga de 300 es por 32. Eso debe equilibrar a la reacción HI. Entonces, más 32 HI. Todo esto igual a cero. Y de aquí es que yo obtengo el valor de la reacción HI. A mí me salió 1200, profe. Que sale 1200 ahora. ¿Cómo yo podría comprobar? Y de la forma que les dije, la suma de todas las cargas dividido 2 sería 2400 dividido 2. 1200, o sea, está bien. Ok, una vez que tengo eso, el procedimiento, por ejemplo, podría ser sumatoria de fuerza en I igual a 0. Y tengo dos cargas de 300 y tres cargas de 600. Eso debe ser igual a HI más AI. Como HI vale 1200, de ahí despejo el valor de la componente vertical en A, que también debería salir 1200. Que de vuelta coincide con lo que le había dicho anteriormente. Al ser totalmente simétrica respecto a cargas de las barras, de la disposición de vinculaciones y eso, terminan siendo cargas y reacciones iguales. Si les varía una de estas fuerzas, entonces sería el procedimiento genérico, ¿verdad? Resolver la estructura. Ahora, una vez que tengo las cargas, perdón, las reacciones, ahí puedo llegar a tratar de resolver la estructura. Ahora, antes de empezar a resolver, hay otras cuestiones que considero también de repente muy buenas a determinar previo al cálculo o el previo inclusive al desarrollo de los DCL, que es la determinación. Lo llamo así, ¿verdad? Como para que tengan un orden nada más. Pero es determinación de fuerzas, no, de barras. De fuerza cero. ¿Se acuerdan que siempre
En todo momento les dije que hay barras, y barras que son siempre interesantes, ¿verdad? Para el caso de bastidores y armazones, estaban las barras de fuerza cero o barras de dos fuerzas. Cualquiera de esas dos eran interesantes conocer. En las armaduras, todas las barras son barras de dos fuerzas. Entonces, de repente, lo que me interesa conocer son cuáles de esas barras de dos fuerzas son barras de fuerza cero. ¿Por qué? Porque al identificar si una barra es de fuerza cero, ya elimino una incógnita, que sería esa fuerza, y además me puede llegar a facilitar muchísimo, porque no, ya no tengo que estar planteándolo como una incógnita, sino que ya se acorta mi trabajo. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar una barra de fuerza cero? Y eso yo lo identifico visualmente. Es decir, yo miro la estructura y tengo que ser capaz de decir, ah, tal barra es de fuerza cero. ¿Por qué? Por tal motivo. Entonces, les pregunto, si ustedes miran esta armadura, no siempre hay barras de fuerza cero, hay veces que sí, hay veces que no. Mirando esta armadura, ¿creen que hay alguna barra de fuerza cero? Sí, no, ¿cuál es? ¿Y por qué es de fuerza cero? Profe, no hay nodos que tienen la misma fuerza, pero no sé si fuerza cero. Puede ser que haya nodos que tengan la misma fuerza. O sea, barras con las mism con el mismo, con la misma magnitud. Eso puede ser también. Eso es más difícil de identificar. En general, eso sale como consecuencia de alguna barra de fuerza cero. ¿Podría ser la del extremo izquierdo en el punto A? A, B, A, C. Ahí hay dos barras. ¿Qué pasaría con A, C? Y ahí no podrías probar a hacer las ecuaciones y ver si sale cero. Ok, justamente es eso lo que yo quiero evitar, ¿verdad? El hecho de establecer las ecuaciones. Por eso les digo, es algo que de verdad podemos llegar a notarlo visualmente. Algunos casos van a ser más fáciles, otros casos van a ser más difíciles. Pero cerca de esa parte hay algo interesante. No va a ser BE. BE, ¿por qué? Y yo entiendo, no estoy segura de lo que te voy a decir, profe, Sí, no pero yo importa. entiendo que si vos quitas esa barra BE y la barra EF va a seguir teniendo, o sea, va a seguir firme, tu estructura no se va a caer. Yo entiendo así. Sí, totalmente, totalmente quedaría, o sea, la estructura podría llegar a resistir sin problema, ¿verdad? Va a trabajar de otra forma nada más. Ahora, una barra de fuerza cero es la que en serio la fuerza al resolver nos termina siendo cero. Ahora, no significa que esa barra no sirve para nada. No, eso tiene un motivo estructural, pero un motivo de constructivo más que de resistir alguna fuerza. Fíjense aquí, voy a hacer un zoom pequeño, ¿verdad? Fíjense que yo me puedo mentalizar
En analizar el nudo C. Voy a analizar el nudo C. Voy a tener. Todas las barras son de dos fuerzas. Quiere decir que las barras tienen la. O sea, las fuerzas tienen la dirección de las barras. Entonces la fuerza AB. La fuerza AB, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, esta es la fuerza AB. No sé, yo supongo, ¿verdad? Supongo que va para la izquierda. Luego tengo aquí la barra CE. Puedo poner para la derecha también, no importa. Pero tengo así. Ambas son fuerzas horizontales. ¿Qué más tengo aquí? En el nudo C. Fíjense que estamos haciendo el nudo C. Una fuerza se ve. Una fuerza BC o CB. ¿Ok? Vertical. Si va para arriba o va para abajo, todavía no lo sé. Pero es vertical. ¿Hay otra fuerza, otra carga, otra barra en el nudo C? Ya no. Entonces me doy cuenta de que este personaje es el único que tiene una componente que no pasa por esta línea de acción. Quiere decir que no hay posibilidad de que AB o CE puedan equilibrarle a BC. Y como no hay ninguna otra carga, BC, para que esto tenga equilibrio, debe resultar ser cero. De lo contrario, este nudo jamás va a estar en equilibrio. Entonces, en general, un nudo donde concurren tres barras ya sería un nudo para echarle un ojo. Primero. Y si además de esas tres barras, dos de ellas son concurrentes, que sí que la tercera es la barra de fuerza cero. Así de simple. No importa si forman un ángulo recto como en este caso o como cualquier otro caso que podamos ver. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Me puedo dar cuenta que al analizar el nudo C, necesariamente para llegar al equilibrio, la barra BC termina siendo una barra de fuerza cero. Y lo mismo, por simetría, ocurre en el nudo G. Al fijarme en el nudo G, me doy cuenta que esta es una barra de fuerza cero. Entonces, fíjense, en vez de trabajar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras, lo primero que yo hice al ver que era simétrico, ya fue reducir a 7 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego, al descubrir las barras de fuerza cero, me quedé con 6 nada más. Entonces, fíjense, por pensar un poquitito o analizar un poquitito, yo de 13 incógnitas, además de las fracciones, puedo reducir a 6 incógnitas. Entonces el trabajo es menos de la mitad de lo que hubiera sido si yo no pensaba. ¿Ok? Entonces siempre que yo tenga una situación así, ¿ok? Vamos a suponer que aquí está el nudo. El nudo D, este es C, E y no sé. F. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo puedo tener una fuerza de E. Aquí, por ejemplo, podría ser la fuerza CD. Y en esta dirección, la fuerza de F. ¿Ok? La línea de acción aquí de esta barra y esta barra son iguales. Quiere decir que hay una línea perpendicular a esa en la que solamente esa tercera barra va a tener componente.
Es decir, f de f yo puedo descomponer en esta componente y en esta componente. Se le puede llamar A también si quiere. Y si me imagino sumatoria fuerzas en la dirección A igual a cero, voy a tener que va a ser una fuerza de F por seno o por coseno de algún ángulo igual a cero. El ángulo es existente porque depende de la inclinación de la barra. Entonces de ahí es que sale que F de F va a terminar siendo cero siempre. Entonces, un nudo en donde concurren tres barras y dos de ellas son Colineales. colineales, gracias, son colineales, significa que la tercera barra va a ser una barra de fuerza cero. Ahora, ojo, ojo con esto. Si a este nudo le aparece aquí una carga, ahí esta barra deja de ser barra de fuerza cero y va a tener algún valor. ¿Por qué? Porque esa carga P va a tener alguna componente en esta dirección. Entonces ahí ya no pasa. Entonces me puedo dar cuenta que van a interactuar al menos cuatro fuerzas, ¿verdad? La carga y las tres barras. Entonces si hay cuatro es muy difícil ya identificar si alguna de ellas va a ser cero porque de la forma genérica ninguno lo sería. Ahora, cuando concurren tres barras, dos de ellas colineales, la tercera es sí o sí una barra de fuerza cero. ¿Ok? Entonces aquí vemos en C concurren tres barras, no hay cargas en C, ¿verdad? Quiere decir que una de ellas, o sea, como AC y CE son colineales, la barra BC termina siendo cero. Y para colmo, no solamente eso me facilita, sino que terminan siendo iguales esta barra con esta. Entonces, de 13, ahora llegamos a reducir a 5 incógnitas. Mucho menos de la mitad, casi llegamos al un tercio de la simplicidad ya del tema. ¿Ok? Entonces, es por eso que de repente vale la pena hacer este paso, porque nos puede llegar a simplificar demasiado el ejercicio. Y tan solo requiere que pensemos un chiquitito. Sin embargo, si yo no quiero pensar y empiezo a desarrollar nomás el ejercicio así para desarrollar, voy a tardar más tiempo. Esa sería la diferencia, el tiempo. ¿Ok? Ahora, una vez que yo ya no puedo simplificar esta estructura, empiezo a hacer el esquema, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí sería tratar de hacer el diagrama. Algo así. Algo así. Acá. Ahí. Acá. Me falta una barra más. Entonces, como yo ya sé que esta estructura es simétrica, entonces yo me voy a concentrar en calcular bien al menos la mitad, ¿verdad? Al menos la mitad. Pero eso no significa que yo ignore lo que pasa del otro lado, no. Sino que como son simétricos, yo voy a poder ya determinar por consecuencia la barra EF. Perdón, FH, por ejemplo. Si yo sé cuánto vale AB, sé cuánto vale FH. Sé cuánto vale BE, voy a poder saber cuánto vale EF. Y así sucesivamente. Entonces, voy a empezar con el método de los nudos, ¿verdad? Voy a poner aquí. Método de los nudos. Voy a empezar con el nudo A. ¿Ok? Entonces la idea es
aquí voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del nudo A. Por un lado tengo una carga que llega a A de 300 libras. 300. Y tengo la reacción que ya lo calculamos, que puedo poner ahí o directamente el valor que calculé, que era 1200. ¿Sí? ¿Qué más tengo en ahí? Fíjense que en ahí está esta barra y viene esta barra. ¿Ok? Están esas dos barras. Entonces quiere decir que debe haber alguna reacción generada por cada una de ellas. A ver, sería la barra AB y la barra AC. Entonces, la barra AC es una barra horizontal. Entonces, la reacción sobre el nudo y la reacción de la barra son horizontales. F a C. Y la otra es una barra inclinada, que sería la barra AB. Yo puedo tener idea de la dirección de cada una de esas fuerzas, como hay veces que puedo no tener idea. Y cuando no tengo idea, lo voy suponiendo de alguna forma. En este caso, si yo pienso un poquito en el nudo A, me doy cuenta que de esta resultante de 1200 y 300 va a terminar apuntando para hacia arriba, 900 para arriba. Entonces la única forma de equilibrarle a eso es que las otras fuerzas tengan la resultante con una componente vertical para abajo. Me doy cuenta que aquí la única que tiene componente vertical es FAB. Entonces FAB debería apuntar para abajo. Si yo coloco en esta dirección al nudo, por acción y reacción sobre la barra, es de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy poniendo AB ya en la dirección correcta. Entonces, cuando calcule AB, AB me debe salir un valor positivo, porque lo que yo estoy calculando es si esa suposición es correcta y su valor, ¿verdad? FAC, ¿para dónde iría si estoy analizando el nudo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda, creo, profe. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque yo estoy analizando el nudo A, entonces FAC es el único capaz de poder absorber la componente horizontal de AB. Entonces debe ser opuesto a AB. Eso significa que en la barra es para la izquierda. Ahí termina mi nudo A. De vuelta, yo hago esta forma de construir ahora los diagramas de los distintos nudos tan solo para que ustedes le puedan hacer seguimiento a todas estas fuercitas AB, etcétera, etcétera. ¿Qué hice mal? Ahí está. ¿Ok? Tan solamente para que ustedes le puedan hacer un seguimiento. Porque estrictamente hablando no hace falta dibujar la barra. ¿Sí? Tan solo el diagrama cuerpo libre de los nudos ya es suficiente. ¿Ok? Siguiente. Puedo hacer el nudo C. El nudo C era el de aquí abajo. ¿Sí? Esto tengo que separar un poquitito más acá. ¿Qué pasa en el nudo C? La barra AC tiene por acción y reacción un efecto sobre el nudo, que es esto. Para equilibrarlo, aparece esta fuerza en no sé qué otra barra, sería la barra CE. Por acción y reacción aparece esa barra ahí. No puedo mover ahí, no sé por qué. Ahí. FCE, creo que no. Ahora,
¿Qué pasaba con esta barra? Esta que está aquí. Esta era la barra BC, barra de fuerza 0. Entonces no hace falta más que yo coloque. Barra BC es de 0, de fuerza 0. Entonces en el nudo C ya no le coloco BC. Ya sé que es 0. Entonces ya se me facilita el trabajo. Luego. No sé qué pasó ahí. Luego voy a tener el nudo aquí, el nudo B. Así. En el nudo B llega esta barra y llega esta barra. Entonces debo ponerle todas. Voy a tener primero la acción y reacción de AB. FBC es 0. Y aquí fíjense cómo que. Ah, tengo la carga de 600, creo que era. Y luego tengo estas barras. Esta de aquí y esta de aquí. Puedo tener idea de sus direcciones, puedo tener idea, puedo no tener idea y puedo no tener idea. Entonces voy a chutar yo. ¿Sí? Voy a chutar. Voy a decir que esta barra está así. Y que esta barra está así. A ver, esta barra sería BD y esta sería BE. Esta es la barra BD y esta es la barra BE. Aquí voy a tener el nudo E, donde voy a tener esta situación. Acción y reacción. FCE, acción y reacción, FBE, acción y reacción, estoy suponiendo esta barra así, FDE, y aquí tendría el último nudo que es el nudo D. Ahora, ¿qué ocurre acá en el nudo E? ¿Está completo este nudo? No, porque falta el efecto de la barra EG y el efecto de la barra EF. Entonces voy a tener aquí la barra FEG y la barra FEF, creo que era. EG y EF. Y en el nudo D tengo BD, DE y DF, además de la carga de 600. 600 por acción y reacción. Tengo FBD. Así yo supuse de esta forma, entonces sigo manteniendo. Y aquí me faltaría la barra FDF. Ahí está. Entonces ven lo que hice, ¿verdad? Fue básicamente agarrar esta estructura y como que desglosar, desarmar para ver lo que ocurre en cada uno de los nodos. Tan solo que me tomé un poquito más el trabajo de dibujar las barras, primero para que ustedes se ubiquen, segundo también para que podamos rastrear el recorrido de cada una de las fuerzas. Por ejemplo, este FAC, yo puse saliente del nudo. ¿Recuerdan que era que yo le dije cuando era saliente del nudo? Si es saliente del nudo, quiere decir que esa barra va a estar a tracción. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Y bueno, con este dibujo. Saliente al nudo, por acción y reacción, es opuesto en la barra, ¿verdad? Es opuesto y aquí está la barra. Entonces me doy cuenta que esto está estirando la barra. Quiere decir que aquí yo estoy diciendo que FAC va a estar traccionada. Por acción y reacción. Aquí por acción y reacción, FAC en el nudo de vuelta termina siendo saliente. Entonces siempre que la fuerza es saliente al nudo, significa que esa barra va a estar traccionada. Si la fuerza es entrante al nudo, quiere decir que esa barra va a estar a compresión.
¿Ok? ¿Se entiende entonces cómo es este recorrido? ¿Ven? Es solamente para que haya congruencia. ¿Por qué? Porque si de repente alguien hace esto, ahí va a estar mal. ¿Por qué? Porque ahí significa que el personaje lo que hizo fue cambiar acá. Entonces, cuando usted haga en equilibrio este nudo, va a salir un valor de CE. Pero cuando hagan este, le va a salir algo incoherente. Entonces ahí se van a dar cuenta que hicieron mal en alguna parte. Identificar va a ser un poco complicado, ¿eh? De repente. Entonces lo que no tienen que hacer es esto que está aquí. Ven cómo no coincide. Entonces, para evitar eso es que yo les grafiqué las barras con las fuercitas y con la dirección de acción y reacción. Entonces así yo me doy cuenta que no hay nada incoherente, ¿verdad? FBE opuesto en la barra. Está la barra, aquí la barra está traccionada, quiere decir que FBE sale del nudo. ¿Ven? ¿Cómo armé bien? Una vez que armo bien todo esto, ahí sí ya me puedo ir a resolver. A resolver la estructura, ¿verdad? Y, por ejemplo, puedo poner así, del nudo tanto, cualquiera. Fíjense una cosa. Qué feo salió. En general, usted puede empezar por el nudo que realmente se les antoje. Ahora, empezar por el nudo B, no sé si vale la pena. ¿Por qué? Porque ahí tengo tres incógnitas. Empezar por el nudo E no vale la pena, tengo tres incógnitas. Empezar por D, lo mismo. Entonces, voy a empezar por un nudo sencillo. En este caso, yo haría del nudo A, voy a plantear sumatoria de fuerza en I igual a 0. Entonces aquí tengo el nudo A. Algo que no calculé. Es la inclinación, ¿verdad? Aquí es alfa y este ángulo también es alfa. Entonces, alfa no me voy a necesitar. Tangente de alfa es 6 sobre 8. Por lo tanto, alfa vale no sé cuánto. 36,87. En general, estos angulitos le conviene tener grabado en la calculadora. Graban ya el valor. Entonces, cada vez que van a usar alfa, ponen el valor, la letrita que le asignaron, ¿verdad? Para no estar escribiendo 36,87 cantidad de veces, ¿verdad? Conviene tener eso. Ahora sí, todas las inclinaciones son alfa, entonces. Es decir, esto es alfa, esto es alfa, y esto también es alfa. Me voy al nudo A, dijimos, ¿verdad? En la sumatoria de fuerza en I igual a 0, yo tengo FAB, va para abajo porque me estoy centrando en el nudo A, en el nudo A. FAB yo supuse para abajo. Entonces va a ser menos FAB seno de alfa. Más 1200, que sería la reacción, menos 300. Todo eso debe ser igual a cero. Y de aquí me sale FAB. Y FAB me tiene que salir positivo. ¿Por qué? Porque yo supuse ya en la dirección correcta. ¿Cómo yo sé que supuse en la dirección correcta? Y bueno, el análisis que le hicimos al principio al nudo A. Si me sale negativo, quiere decir que no analicé bien, ¿verdad? Ahí debería haber un problema. ¿Cuánto sale FAB?
1500. Positivo. 1500 libras, creo. ¿Sí? Ahora, que salga positivo no significa que FAB es 1500 de tracción. O que salga negativo no significa que es 1500 de compresión. En absoluto. Que salga positivo aquí, lo que me indica es que lo que yo supuse para la barra AB es lo correcto. Dicho eso, ¿la barra AB está a tracción o a compresión? Voy a escribir ahí al lado lo que usted me diga. A compresión. A compresión. ¿Ok? Entonces, ese pienso lo que yo debo ponerle al resultado que me sale ahí. No es que si me sale negativo está mal. No es que si me sale negativo es a compresión. No. Significa que mi suposición era la contraria. Si me sale positivo, quiere decir que la suposición es la correcta. Y ahí tengo que ver, yo supuse compresión, yo supuse tracción. Profe, sí, entonces sí. Si sale negativo, ¿cómo ponemos? Tipo, es en sentido contrario y sería a torsión. Compresión. Por ejemplo, así salía, ¿verdad? Menos 1500. Eso significa que la fuerza AB es de 1500, su magnitud, pero el trabajo o está trabajando de una forma distinta a la que yo supuse. Yo aquí supuse compresión. Entonces, sería tracción. Esa hubiese sido la respuesta. 1500 de tracción. Hay algunos que yo supuse arbitrariamente. Ahí vamos a ver cómo ponemos en esos casos. Luego, sumatoria fuerza en X igual a 0. ¿Qué tengo en A, en X? Tengo AB, una componente en X, y AC que está totalmente en X. Entonces sería, FAC va a terminar siendo igual a FAB coseno de alfa. Por lo tanto, puedo determinar el valor de FAC. De vuelta, como nosotros hicimos el análisis del nudo A, FAC me debe salir positivo porque yo ya supuse la dirección correcta. Y no sé cuánto sale. Entonces, 1200 libras. Y eso indica que la barra AC es de tracción, o sea, está trabajando a tracción o compresión. Tracción. Tracción. Fíjense, ambos nos salieron positivos, pero uno es compresión, otro tracción. ¿Por qué? Porque depende de la suposición que yo hice. Es por eso que yo le dibujé aquí las barras. Porque en este caso es fácil ver qué barra está traccionada, o al menos cuál es la barra que yo supuse traccionada y cuál es la barra que yo supuse comprimida. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Vamos a ir. AB, 1500 de compresión, AC, 1200 de tracción. AB me salió 1500. Voy a usar rojo para indicar compresión. Quiere decir que la estructura se está comportando de esta forma. Aquí 1500. Esto es de compresión, también por simetría, y también sería 1500. Ahora, AC me salió tracción. Y salió 1200, creo. Por simetría, la barra GH también es tracción, y es así. ¿Se ven cómo yo voy logrando entender el comportamiento de la estructura?
Y a medida que voy calculando los valores y voy identificando si son tracción o compresión. Siguiendo. Después del nudo A, puedo ir, por ejemplo, al nudo C. Este análisis del nudo C ya lo hicimos, pero voy a hacerlo de forma que quede escrito ahora. Cuando analizo el nudo C, ¿qué fue lo primero que yo me di cuenta? Uno, que la fuerza BC era fuerza cero, una barra de fuerza cero. Eso es lo primero que me di cuenta. Y dos, que de la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, yo termino concluyendo que la fuerza AC y la fuerza CE son iguales. Por lo tanto, FCE va a tener el valor de 1200 libras. Y va a terminar siendo de tracción. Entonces, fíjense lo importante que es el analizar un nudo especial en donde tengo una barra de fuerza cero. Básicamente me da esta información. Me eliminó esta incógnita y aquí me dijo cuáles son iguales. Y eso se puede ver aquí a simple vista. Aquí a simple vista se puede ver que FAC va a terminar siendo igual a FCE. Y deben coincidir, o sea, debe tener una coherencia de equilibrio. Entonces, en este caso me voy aquí de vuelta y ya tengo la estructura resuelta hasta aquí. Esto también va a estar tracción, 1200 por simetría, esto también va a estar tracción, 1200. Entonces, ¿a dónde iría ahora? Fíjense que si me voy al nudo B, tengo dos incógnitas. ¿Sí? En el nudo E, ¿tengo cuántas incógnitas? Tres. Tres, estrictamente hablando, BE, DE y EF. Pero por simetría, BE y EF son iguales. Entonces tengo dos también. Y dos ecuaciones, que sería sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, porque es una partícula, un nudo. Entonces puedo resolver también el nudo E. Y si me voy al nudo D, pasa lo mismo. BD y DF van a ser iguales. Entonces tengo una y dos incógnitas. Entonces fíjense que aquí ya no importa en el orden en el que me vaya. Directamente yendo a cualquiera de ellos, lo podría resolver. Entonces ya no hay dificultad en avanzar por uno u otro punto. Ahora, si yo no me iba a C antes, no iba a identificar cuánto vale este CE, entonces en el nudo C iba, en el nudo E iba a tener cinco incógnitas o tres incógnitas. No iba a poder resolver. Aquí ya es indistinto ir al B, al D o al E. Da absolutamente igual. Vamos al B. Del nudo B. Esto entra ahí en la pantallita. Aquí está el nudo B. ¿Qué voy a tener? Voy a tener sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Voy a plantear. Tengo la fuerza AB que apunta al final de cuentas para la derecha. Entonces sería FAB coseno de alfa para que sea en un eje horizontal. Luego tengo la fuerza BE que apunta también para la derecha. Y sería, a ver, más FBE, coseno de alfa, ¿verdad? Esto también es alfa.
para el terno interno ahora. Por estos dos angulitos. Entonces sería FBE coseno de alfa. Luego tengo FBD que apunta para la izquierda, que es este de aquí. Entonces sería menos FBD coseno de alfa. Y luego tengo eso, solamente eso. Igual a cero. Y en sumatoria de fuerza en Y, tengo la carga, menos 600. AB apuntaría para arriba, entonces sería más AB seno de alfa. BE termina apuntando para abajo, o sea, su componente vertical, entonces sería BE seno de alfa negativo. Y BD también apunta para abajo, entonces sería menos FBD seno de alfa, igual a cero. Entonces fíjense que aquí nada más tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y tendría BE y FBD. ¿Cuáles son mis incógnitas? FBE y FBD. Dos incógnitas con dos ecuaciones con dos incógnitas. Es fácil de resolver, lo puedo meter en la calculadora sin ningún inconveniente. Y me tira los valores. Voy a esperar que ustedes me digan, pero díganme con el signo que sale cada uno. ¿Qué valores le salen para FBD? O sea, perdón, para FBE y FBD. Profe, ¿cuánto valía alfa? Gracias. 36,87. De profe, sale menos 500. Opa. Menos 500. Y el otro 1000. Positivo. Sí. ¿Así? ¿Puede alguien confirmar también? Sí, profe. Genial. Entonces, fíjense aquí una cuestión. Uno de esos valores me salió positivo y el otro me salió negativo. Eso no significa que esté mal. De vuelta, vuelvo a repetir eso. Porque me parece que vale la pena repetir. Aquí lo que significa, voy a poner este de arriba. Así. Aquí lo que significa es lo siguiente. FBD está bien supuesto, está bien supuesto. Y significa que la barra BD está a tracción o compresión. Según mi esquema, yo supuse FBD a compresión. Entonces, esto está a compresión. Y este el valor negativo, lo que me indica es que la fuerza es de magnitud 500 libras y está trabajando a lo opuesto a lo que yo supuse.
Y yo supuse BE atracción. ¿Sí? Como lo opuesto sería compresión, entonces esto está trabajando a compresión. Entonces, estas serían las respuestas. Magnitud 1000, compresión, magnitud 500 y compresión. Entonces me voy. FBD y FBE. Ambos son compresión, me salió. FBD, creo que es el que salió 1000. Por simetría. Eso sale 1000. Y BE también sale de compresión. 500. Y aquí también 500. Entonces fíjense, me queda una única barra nomás ya. Entonces no hace falta que yo haga el equilibrio en D o el equilibrio en E. Perdón, no hace falta que haga el equilibrio en los dos nudos, sino que en uno de ellos nomás ya. Me voy a ir al nudo E. ¿Sí? Aquí yo tengo que plantear mis ecuaciones según este. Está aquí. Según esto. Así. Porque son estas las direcciones que yo supuse. Entonces, como yo quiero calcular este de aquí, tan solo voy a hacer sumatoria fuerza en I. Voy a tener F de E para arriba. Y fíjense que yo supuse BE para arriba también. Eso sería más F de E por seno de alfa más F de F seno de alfa igual a cero. Y además, yo sé que FPE y FEF son iguales por la simetría. Resolviendo esto, FDE, ¿cuánto sale con su signo? Alfa valía 36.87. Ahí. Ah, FDE es lo que me falta. FDE. Seiscientos. Positivo. Positivo. Negativo. Positivo. ¿Qué implica eso? Que esté trabajando a tracción. Tracción. Ahora, fíjense una cuestión, ¿verdad? Aquí, en esta ecuación, aparece el valor de FBE. Entonces, cuando voy a reemplazar FBE, yo no reemplazo por este 500, yo reemplazo por el valor que calculé. Porque según mi esquema, FBE es negativo. Entonces, cuando le uso en una ecuación, le pongo el valor que le corresponde.
¿Se entiende? ¿Por qué aclaro eso? Porque si ponen directamente 500 nomás, aquí f de e hubiese salido negativo. E iba a estar mal. Queda claro eso, ¿verdad? El valor que ustedes reemplazan aquí es este. Es el menos 500. La respuesta es esta, evidente. Pero es este el valor para todas las ecuaciones en donde actúe f de e. Y ahí me voy a mi esquema y puedo tener esta idea. Traccionado aquí, vale 600. Entonces, ¿por qué pinté ahora la estructura? Tan solo para que ustedes se fijen en cómo se está comportando la estructura. Evidentemente, así al tener por colores, es un poco más fácil, un poco más amigable entender qué es lo que pasa con esta estructura. ¿Ok? Entonces, fíjense como que el camino, o sea, hay un camino a seguir aquí. Fíjense que aquí la compresión tiene esta línea, que sería la línea superior, vamos a decir. Imagínense este recorrido. La tracción tiene este recorrido aquí abajo. ¿Por qué aclaro eso? Porque si ustedes hacían algo, y por ejemplo, les salía así. Aquí ustedes automáticamente se deberían dar cuenta que algo pasó y por qué se interrumpió esta tracción que existía aquí abajo. ¿Por qué apareció un elemento a compresión? Lo más probable es que me haya equivocado en alguna otra cosa, en alguna cosa. Entonces, imaginarse, porque no les voy a pedir pintar, imaginarse esto. Evidentemente, ¿qué pasó ahí? Evidentemente les va a facilitar. Les va a ayudar a comprender y inclusive les puede ayudar a identificar si es que está bien o al menos si es coherente o no, ¿verdad? Queda claro, ¿verdad? Entonces, fíjense. Lo interesante aquí es calcular las reacciones, identificar barras de fuerza cero, si es que las hay veces que hay veces que no lo hay, y a partir de ahí recién trabajar con lo mínimo necesario. O sea, no voy a resolver toda la estructura cuando en este caso, por ejemplo, yo ya sabía que la estructura era una estructura simétrica. Voy a trabajar con lo mínimo necesario. ¿Por qué? Porque lleva tiempo. Imagínense lo que sería resolver un sistema de 13 ecuaciones con 13 incógnitas. Si a eso le sumamos las 3 incógnitas de las reacciones, serían 16 incógnitas. El tiempo que me va a tomar resolver eso va a ser muchísimo. Queda claro entonces, ¿verdad? ¿Cómo sería? De vuelta, fíjense que toda esta parte va a depender de cada estructura que ustedes vayan analizando, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Aquí, por ejemplo, ustedes ven, lo primero que tienen que imaginarse, bueno, hay una carga aquí, las reacciones aquí, evidentemente la horizontal ya no va a ser, la carga no está centrada, entonces no van a ser reacciones iguales. ¿Qué otra cosa yo puedo notar en esta barra, en esta armadura, por ejemplo? Es simétrico. Es simétrico, pero respecto a las cargas, ¿es simétrica? No.
Entonces, aquí no puedo hacer lo que hice en el ejercicio anterior. Porque la barra de A ya no va a ser igual a la barra CG. Van a ser valores distintos. Otra cosa que puedo notar aquí. Las barras de fuerza en cero, ¿verdad? ¿Cuáles serían? De I, E, I. Esto se puede determinar que es fuerza cero analizando este nudo D. Analizando el nudo E, me doy cuenta que también esta barra es cero. Analizando F, esta barra es una barra de fuerza cero. Analizando G, esta es una barra de fuerza cero. ¿Y luego, BJ? ¿Cómo? BJ. BJ también. Sí, gracias. BJ, aquí me doy cuenta que es una barra de fuerza cero. Luego, ¿qué más me puedo dar cuenta? Voy a poner en otro color ya. Una vez que identifiqué esas barras de fuerza cero, si me fijo en I, me doy cuenta que esta es una barra de fuerza cero. Si me fijo en K, esta es una barra de fuerza cero. Y para colmo, me voy a dar cuenta que esta barra aquí azul va a terminar siendo igual a esta barra de azul aquí. Esta barra acá va a terminar siendo el mismo valor que esta de acá. Ahora estoy pintando por colores nomás ya, no por otra cosa. Esta de aquí va a ser igual a esta de aquí. Esta de aquí va a ser igual a esta de aquí. Esta de aquí va a ser igual a esta. Esta va a ser igual a esta. Y esta igual a esta. Entonces, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 barras que calcular, de tener 21 incógnitas, yo pasé a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, de 21, yo me fui a 8. Menos que la mitad. Y eso me llevó, ¿cuánto tiempo? 2 minutos. Identificar. Evidentemente, con la práctica yo me voy a dar cuenta y voy a poder encontrar más rápidamente la barra de fuerza cero. O sea, el beneficio que me da determinar unas barras o elementos de fuerza cero es increíble. Aquí, por ejemplo, ¿hay barras de fuerza cero? Sí, ¿no? Y si es que hay, ¿cuáles? Sí. ¿Cuál? OE. ND. Entiendo que me quisiste decir este de aquí. Sí. KF también. Fíjense que FA no necesariamente es una barra de fuerza cero. Porque aquí concurren 3 barras, pero totalmente direcciones aleatorias. O sea, ninguna de las 3 son colineales. Entonces, FA no necesariamente es fuerza cero. Lo mismo con EI. No necesariamente son fuerza cero. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Más que esto, no podemos reducir. Profe, ¿y CM? CM. ¿CM? ¿Qué pasa aquí en CM? Aquí hay 5 barras y una fuerza. Y aquí hay 5 barras. No necesariamente CM es una barra de fuerza cero. ¿Y NH no es una fuerza cero? NH. No, porque hay aquí una fuerza, aquí otra fuerza, aquí otra fuerza y aquí otra fuerza. Esto puede llegar hasta en equilibrio sin ningún problema teniendo 4 fuerzas en ese punto.
Entonces ya no necesariamente es una barra fuerza cero. Podría darse por la carga y disposición, etcétera, eso. Pero a buenas a primeras, yo no puedo asegurar que es una barra de fuerza cero. Entonces, hay veces que el beneficio es gigante, hay veces que, bueno, algo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta no hay ninguna barra de fuerza cero. Ninguna. Aquí en esta. No hay. No hay ninguna. No hay ninguna. Tenemos otro ejemplo por ahí. En esta de aquí. Esta es igual a la anterior, ¿verdad? Que son CD y NO son las barras de fuerza cero. Además, profe, de eso, sí. ¿Por qué NO? Ah, perdón, NO no. NO no, gracias. NO. Ahí hay un ejemplo bueno. Al analizar D, me doy cuenta que este sí es una barra de fuerza cero. Al analizar O, lo único que me puedo dar cuenta es que NO va a ser 12 kips. Porque le va a tener que equilibrar a este. Y este le va a equilibrar a este. O sea, se entiende, ¿verdad? No va a ser 0, pero va a ser 12. A ver si hay otro ejemplo. Ah, esos son los que tenía seleccionado aquí. Entonces, identificar una barra de fuerza cero realmente me parece genial. Este paso, por más simple que sea, me parece que es... Al final de cuentas, cada uno va a poder encarar como quiere, pero me parece que es analizable como para hacer al principio. ¿Ok? Entonces, de vuelta, fíjense que cada armadura es distinta. Entonces, tratar de alcanzar a desarrollar todas las armaduras es imposible. Porque se cambia un apoyo, cambia la situación. Se cambia una carga, cambia ya la situación. Entonces, lo que hay que entender son los mecanismos para resolver. Algunas reacciones, determinación de barras y luego ya hacer alguno de los métodos. Y después yo puedo otra vez elegir en el orden en el que decida analizar los nudos, ¿verdad? Porque como se dan cuenta, no hace falta analizar todos. ¿Ok? En este caso, si es que no hay consultas, la clase quedaría hasta aquí. Por mi parte, no, profe. Ok. Entonces, en este caso, muchas gracias por la atención y nos vemos mañana. Para mañana vamos a continuar con, ya sea con el trabajo práctico o con más desarrollo. Que tengan buen resto de jornada. Gracias, profe, chao. Nos vemos. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, chao, chao. Chao, chao.